He comprado té. Y era un moco. Me gusta tomar el té. Ando mucho y bebo hasta que amanece. ¿Se acuesta usted al amanecer? Estoy escribiendo. Busco la razón de por qué la gente no se atreve a suicidarse. ¿Cómo no se atreve? ¿Le parece que hay pocos suicidios? ¿Muy pocos? ¿Usted considera que hay pocos? ¿Yo? Yo soy muy poco todavía. Dos prejuicios me contienen, dos cosas. Una pequeña y la otra muy grande. Aunque la pequeña también es muy grande. ¿Cuál es la pequeña? ¡El dolor! ¿El dolor? ¿Y es tan importante el dolor? En este caso, ¿es lo principal? Hay dos géneros, el de los que se suicidan a causa de una vena muy honda, o por ira, o por demencia, o porque todo les da lo mismo. Esos piensan poco en el dolor y todo es repentino. En cambio, los que se suicidan por raciocinio, esos piensan mucho. ¿Pero alguien se mata por raciocinio? Muchísimos, de los hermanos prejuiciosos había más, muchos más, todos. Bueno, ¿y cuál es el segundo motivo, el que usted considera grande? ¿Es lo principal? Hay dos géneros, el de los que se suicidan a causa de una vena muy honda, o por ira, o por demencia, o porque todo les da lo mismo. Esos piensan poco en el dolor y todo es repentino. En cambio, los que se suicidan por raciocinio, esos piensan mucho. ¿Pero alguien se mata por raciocinio? Muchísimos, de los hermanos prejuiciosos había más, muchos más, todos. Bueno, ¿y cuál es el segundo motivo, el que usted considera grande? El otro mundo. Es decir, el castigo. Da igual, el otro mundo, solo el otro mundo. ¿Y acaso no hay aquellos que no creen en absoluto en la existencia del otro mundo? La libertad máxima existirá cuando sea indiferente vivir o no vivir. Ese es el fin de todo. El fin, pero es que entonces quizás nadie quiera vivir. ¡Nadie! El hombre teme la muerte porque ama la vida. Así lo entiendo. Esa es una verdad. Y todo eso es un engaño. La vida es dolor. La vida es miedo. Y el hombre es un desdichado. Hoy todo es dolor y miedo. El hombre ama la vida porque ama el dolor y el miedo. Y así le han hecho. El hombre de hoy no es todavía el que debiera ser. Surgirá un hombre nuevo, feliz y orgulloso. Aquel que de el cual vivirá o vivir será el hombre nuevo. Quien vence el dolor y el miedo será Dios. La historia se dividirá en dos partes, desde el gorila hasta la destrucción de Dios y desde la destrucción de Dios hasta el gorila. Hasta la transformación de la tierra y el hombre físicamente. Y el hombre será Dios y cambiará físicamente. Y el mundo cambiará. Y las ideas y todos los sentimientos. ¿Qué crees? ¿Cambiará físicamente el hombre? Si va a dar igual vivir o no vivir, todos querrán suicidarse. ¿Y acaso ese sea el cambio que se produzca? Da igual. Matarán el engaño. Quien quiera merecer la libertad máxima deberá vencer el miedo al suicidio. Aquel que se atreva a darse muerte conocerá la víctima del engaño. Ha habido millones de suicidas. Pero no con el fin que yo digo. Eso ha sido por miedo, no para matar. Ciertamente, sus noches junto a la tetera no deben ser muy alegres. ¿Qué es? No sé. No sé qué harán los demás, pero siento que no puedo ser igual a cualquiera.